Hey, se le apaga su micrófono. Y se le apaga el micrófono. Ok, entonces vamos a continuar con esta segunda hora. Miren, poca gente. Miren, muy poca gente. ¿Qué pasó con los demás? Sara, ¿y tu hermana qué pasó? ¿Qué pasó con tu hermana, Sara? Es que no está, profe. Okay, vamos entonces a comenzar. Ya se le secó el pelo a la Silvia, parece, ya quitó el chunche la cabeza. Giselle y Aura, ¿qué pasó con esas cámaras? Ok, entonces, a ver, chicas, ¿encontraron la fórmula química del alcohol? ¿Cuál es? Sí. Etanol, ¿cuál es? Es C2H5OH. Muy bien. C2H5OH. Ay, ay, ay. Bueno. Ok. Entonces, ¿cuánto es su peso molecular, pues? 46 gramos mol. 46 gramos mol. Ah, vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a fijar la pantalla de nuevo. Quiero ver.
Entonces, este segundo problema no habla de temperatura de ebullición, sino que habla de qué, de punto de congelación, congelación, ¿verdad? Dice el problema, vamos con los datos, hallar, dice el punto de congelación de una solución formada por masa del alcohol. ¿Cuánto es? 23 gramos, ¿sí, verdad? 23 gramos. Etanol. Y vamos a poner el nombre concreto. El etanol. Etanol. Está disuelto. ¿En cuánto de agua? En 600 gramos de agua. Así es, ¿verdad? Lo que dije, muchachos, ese es. Aquí tengo varios. Sí, ese es. La constante crioscópica tenemos que es 1.86 grados centígrados molar. Esa es una constante, ¿no? Este valor no va a cambiar, es constante. El valor no cambia. ¿Estamos ahí? 1.86. ¿Correcto? Ok. Entonces tenemos, ¿cuál va a ser el punto de congelación? Dicho en otras palabras, quiero buscar el punto de congelación si yo tengo, a ver, vamos a hacer aquí los esquemas. Vamos a hacer el esquema con tu marcador. Tengo 600 gramos de agua, ¿verdad? El agua, recordemos que su temperatura de fusión o congelación es igual a 0 grados centígrados. Es decir, si usted pone agua en freezer a los 0 grados, se congela, ¿verdad? Pero a esta agua le echamos, ¿qué cosa? 23 gramos de etanol. Un agua con alcohol. Vamos a ver qué va a pasar con el punto de congelación. Se supone que va a bajar, va a disminuir. ¿Cómo? Bueno, la fórmula que vamos a ocupar para resolver este problema, ¿cuál es? ¿Qué? La variación de la temperatura, pide aquí, ¿verdad? Delta T, recordemos, delta T es lo que nos pide, ¿no? Porque dice, hallar el punto de congelación, una solución. Entonces nos pide delta T. Delta T es igual a qué, recordemos, a la constante crioscópica por la molaridad. Molaridad, ¿verdad que sí? Ok. Y a su vez, la molalidad, ¿dónde la sacamos? Ya ustedes saben, molalidad es igual a qué. Igual a qué, chicas. Número de moles entre los kilogramos. ¿Verdad que sí? Y a su vez, el número de moles es igual a la masa entre masa molecular. ¿No? La masa molecular vamos a hacerlo aquí. Por acá vamos a sacar la tabla periódica. Es el etanol. El etanol es CH3, CH2, OH. Es la fórmula química del etanol. El alcohol etílico, el del chupín, bebida alcohólica. CH3, CH2, OH. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos tiene? Dos. Un, dos. ¿Cuántos hidrógenos? Seis. ¿Verdad? Aquí hay tres, dos, y este uno que está allá, seis. ¿Y cuántos oxígenos? Uno. Entonces ahora multiplico carbono, la tabla periódica sale que es 12, por 2, 24. Hidrógeno es 1, por 6, 1, es 6. Y el oxígeno, que es 16, por 1, 16. Sumado eso da 6, 3, 16, va 1, 2, 3, 46. Pues así lo tenés, ¿verdad, Heisel?
gramos mol. ¿Eso me había dicho, Heiser? Sí, a eso me dio. Bueno, 46 gramos mol. Entonces, ahora yo voy a hallar el número de moles. Ese dato aquí va a ser igual a la masa. El etanol me están dando ¿cuánto? 23 gramos. Entre la masa molecular que acabo de hallar, 46 gramos mol. Tachamos los gramos y esto me da ¿cuánto? Calculadora, 23 entre 46, muchachos. ¿Cuánto da? 0.5 mol. Es el número de moles, ¿correcto? Entonces ahora voy a echar la molalidad, esta que está aquí. La molalidad va a ser igual a ¿qué? La molalidad es igual, dice acá, número de moles, 0.5 moles entre los kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tengo? 600 gramos, que transformados en kilogramos, dividimos entre 1000, ¿verdad? 0.6 kilogramos. ¿Y eso me va a dar cuánto? 0.6 entre 0.5, ¿cuánto da eso, chicas? 0.83. ¿0 punto? 8, 3. 83. Correcto. ¿En qué se mide molar? Mire, este kilogramo, lo que está aquí, vamos a poner aquí, mol entre kilogramo es lo mismo que molar. Mol entre kilogramo es lo que molar. ¿Ok? Ahora vamos a ocupar, vamos a buscar delta T. ¿Delta T igual a qué? Delta T me dice igual a qué. Delta T es igual a la constante. ¿Cuánto es la constante? 1.86 grados centígrados molaridad. ¿Por qué cosa? Por la molaridad que acabo de hallar, ¿cuánto es? 0.833 molar. ¿Estamos ahí? Molaridad y molaridad tachamos. Entonces multiplico 1.86 por 0.833. ¿Y da cuánto, chicos? Profe, yo no miro, profe. ¿Ahí? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿1.54? Eso va a ser la variación delta T. La variación. ¿Ya? Ahora voy a borrar aquí los datos. ¿Ya copiaron? ¿Puedo borrar aquí? Miremos. Miremos. A ver. La temperatura de ebullición del agua es 0 punto, o de congelación, perdón, mejor distribución de congelación del agua, es 0 grados. Entonces, yo tengo que la temperatura de fusión o congelación, o como quieran llamar del agua, es 0 grados. Pero en este caso, la temperatura va a ser igual, la temperatura de fusión va a ser igual a ¿qué? A 0 grados, que es la temperatura donde el agua se congela, menos delta T, lo que varió. Entonces, en este caso, a la temperatura de fusión va a ser igual a 0 grados, menos ¿cuánto? 1.54 grados. En este caso, la temperatura de fusión va a ser igual a ¿cuánto? 0 menos 154, ¿cuánto da? 0 menos 1.54, ¿cuánto da? Poner la calculadora, 0 menos 1.54, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Menos 1.54. Menos 1.54 grados centígrados. Es decir, el agua normalmente se congela
a los 0 grados. Vamos a recordar, ¿verdad? Está el termómetro. Tengo 0 grados centígrados. 1, 2, 3. Aquí va a tener menos 1, menos 2, menos 3, etc. Vamos a ser negativo, ¿no? Negativo. El agua, cuando llega a esta temperatura, 0 grados, se congela. Pero si le echamos alcohol, va a bajar todavía más y en vez de congelarse a los 0 grados, se va a congelar a los 1.54 por aquí, como a 1.54, ¿ya? 1.54 negativo, menos 1.54. O sea que la temperatura baja. Es por eso que si usted pone agua en la refri y le echa alcohol, la temperatura va a bajar. Es más, si usted pone alcohol puro en la refri, el alcohol no se congela. Recuerden que miramos en química orgánica. Los alcoholes no se congelan. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, no miro, se mira borroso. ¿Qué cosa que no mira? Profe, ¿y arriba qué dice? Sacámoslo. ¿Ah? Lo último, no se mira. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, eso, no se mira bien, sí. Profe. Temperatura de fusión igual a 0 grados. Fusión va a ser 0 menos delta T, la variación. Entonces, temperatura de fusión es 0 menos 1.54. Lo encontramos aquí y nos da menos 1.54. Muchas en el grupo dice gente que se le apagó la computadora y otro que no se puede conectar. ¿Qué pasa? A mí, profe, se me había apagado, pero ahí nomás la conecté. Profe, debajo donde dice 0.833, ¿qué dice? No, mira. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Aquí? Delta T igual. Abajo. 1. Ahí, ahí. ¿Qué dice? 1.86 grados centígrados molar por 0.833 molar. Y los molar los tachamos. Ok.
Profe, ahorita que me estoy fijando. Dime, dime. Allá donde, ay, no sé cómo se llama, pero aquí donde le saca ay, no sé cómo decirlo, pero aquí, a este lado en la derecha, donde dice 46 gramos que le saca lo de la tabla periódica. ¿Sí? Ahí dice 2 por 2, 24. No. ¿Sí? Ahí. 12. Recuerde que la masa atómica del carbono es 12. 12 por 2, 24. Ah, ok. 1 por 6, 6 y 16 por 1, 16. Eso se supone que esa masa ustedes lo iban a sacar solo. Yo por eso les pedí en el receso que la sacasen. ¿Ya? Ya, profe, ya. Bueno. Ok. Entonces, miren. Ese tipo de ejercicio son los que voy a poner en una hoja anexa para que ustedes lo resuelvan bien y puedan realizar las actividades. Miren la grabación de la videoconferencia para poder hacer esto, porque si usted no mira la grabación, va a costar. Si las videoconferencias no son tan largas, usted puede avanzar, qué sé yo, mirar lo que te importa. La grabación es media hora nada más y pues avanzas ahí para ver. Ahí siempre está la grabación, lo asumo. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos en medio de esta pandemia de poder dar la clase. Obviamente no es lo mismo que presencial, pero pues no se puede por la pandemia. Así que ustedes miren las grabaciones para poder realizar las diferentes actividades. Porque si no miro la grabación, le va a costar, ¿verdad? Realizar las actividades. Esos ejercicios son numéricos. Y pues el ejercicio numérico tiene cierto grado de dificultad. Tengo uno más, pero vamos a quedar con esos dos tipos de ejercicios. El que tengo, ¿saben sobre qué? Sobre la presión osmótica. No, este es más complejo. Vamos a ver la próxima sesión. Entonces, nos queda una sesión más de clase. Una sesión de clase. Que es el próximo día, ¿cuándo es? ¿Qué fecha hoy? 5, ¿verdad? Que va a ser el 12. Se fue la luz, profe. ¿Ah? Se fue la luz. ¿A dónde, Silvia? ¿Tu casa? Aquí. ¿Aquí hay luz? Bueno, Silvia, ni modo. Ok, entonces fíjense bien. El próximo 12 es la última sesión de clase. Y, a ver, quiero confirmar eso en el calendario. Estoy hablando, voy a buscar el calendario. Voy a buscar el calendario. ¿Dónde es? Horario sabatino. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, profe. Entonces ahí dice, miren aquí a la izquierda. ¿Ya miraron a la izquierda? Miren dónde está el cursor. Dice, exámenes tercer parcial del 18 al 24 de octubre. Entonces dice octubre, último día de clase, el viernes 15. Entonces hoy es 5. No tengo clase el martes 12. Y el martes 19 es mi examen. Es decir, solo tenemos una sesión más y después el examen, ¿ves? O sea que estamos ya prácticamente, pues, en las postrimerías del examen, pues, solo nos quedan prácticamente dos sesiones, una de clase y una de examen, pues. Sí.
Así que pues, a estudiar. Profe, que según las orientaciones, este encuentro sería presencial. No. ¿En the web? No, virtual igual. No, es que yo tenía el último comunicado que leí que las clases pues se renuevan hasta el 10 de octubre. Pues sí. Estábamos, hasta esa fecha estábamos en línea. Y después, entonces, este otro martes. Y después yo mandé otro comunicado en el grupo, el segundo, que íbamos a estar hasta el lunes, como hasta el domingo 10 por ahí. Yo les mandé a los grupos, acuérdense. En resumen, la clase retomamos la presencialidad supuestamente el lunes próximo. 11 de octubre. Que sería el 11, es el último comunicado. Lunes 11 regresamos, pero eso va a depender de varios factores. Obviamente el principal es de cómo va la pandemia, ¿no? Entonces, el día miércoles o jueves, el rector, la universidad va a sacar un comunicado para avisar. Entonces, estén pendientes. De todas formas, yo les aviso. Si regresamos... ¿Será mejor terminar virtual? ¿Ah? Este cuatrimestre, mejor terminarlo virtual ya. Yo digo, porque lo que falta es una sesión, mejor terminar virtual y así nomás nos vamos. Porque ¿de qué me sirve este...? Pues una sesión, nada, ¿verdad? Entonces, sería terminar virtual y ya para la próxima sesión o próximo cuatrimestre comenzar presencial, porque eso está en función de la pandemia, porque la pandemia todavía está bien dura, entonces pues no podemos arriesgarnos tanto. Según dicen, este miércoles mañana, ¿verdad? Vamos a sacar un comunicado y ahí les aviso. Pero sea como sea, el examen mío va a ser virtual. ¿Cuándo? El martes 19. Hoy voy a subir una hoja de ejercicio sobre esto. Ustedes estén pendientes para subir parte del acumulado y la próxima sesión de clases también. Vamos a hacer otro ejercicio de la presión osmótica sobre el acumulado y todo eso, pues, vamos a subir a la página y es parte del acumulado. ¿Estamos claros, chicos? ¿Preguntas? Los miro cansados ya, ¿verdad? Ya quieren vacaciones, ¿eh? O ya quieren llegar a la universidad. Yo no quiero, sinceramente, con esta pandemia, yo no quiero. Eso está... Así estamos bien de larguito, profesor. ¿Verdad que sí? Eso está terrible, pues, esto. Yo ya estoy vacunado, pero ustedes saben que la vacuna no garantiza nada. Entonces, muchos muertos, profesores se han muerto. Ya ve la profesora Xiomara, que me da tremendo pesar. Mi brother. Y otros ahí que se han muerto. Pues, a cada rato uno escucha fulano. Mucha gente ha muerto. Bueno, entonces, pues, hay que cuidarse. Estar guardadito en casita. ¿Preguntas? ¿Dudas? Miren cuánta gente hay, apenas 9, ¿eh? De 20 que son ustedes. Después estamos los reclamos. Esa niña, ¿por qué no entró? La gordita bonitía, ¿cómo se llama la gorditía? De cariño le digo gordita a la... La Heidi. Ajá, la Heidi. Dice que no tiene luz y que llega hasta las 4. Ya. Hay problema ahorita. Ayer ya ve que dicen que ayer se fue el WhatsApp, no sé qué otra onda ahí todo el día. Ya me imagino ustedes que solo ven chateando, sufriendo. Pues Byron que no se puede comunicar con la chavala. Ya me imagino. Mi hombre. Bueno. ¿No hay preguntas? Entonces llegamos hasta aquí, pues. Conste que me conecté. Bueno, vamos a ver la otra clase, pues. Ahí me ponen el mensaje. Profe, no puedo porque tengo que ir a Farmacity. Aquí, ¿quiénes están siempre? De los que están aquí, solo Byron. Profe, este es el primer martes. Qué horrible. Y ahí siempre en la primera vez. Me mandaron a la mañana que quieres que haga. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pues que entres a clase siempre. Chicos, nos seguimos viendo, pues. Ahí es prohibido estar con el celular. Pues, ok, si no hay preguntas, entonces, soy todo oídos. La Hazel, la Silvia, ¿qué pasó, Silvia Lainez? ¿Qué pasó? ¿Por qué está en lo oscuro? Dígame. Porque se fue la luz, profe. ¿Dónde que estás? Allá en Ciudad Sandino.
¿Cómo es en Carretera León? Sí, en Carretera Vieja León. Aquí vivo. Entonces, pues ni modo, pues. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí. Ya saben que estén pendientes de la página que voy a mandar, del grupo de WhatsApp, voy a mandar las actividades evaluativas sobre estos ejercicios. Y miren primero la parte teórica, ¿saben? Las diapositivas que envié de la clase pasada, esa es la teoría. Y después miren la grabación de esta videoconferencia para poder realizar estos ejercicios. Recuerden que eso es tema de examen. Entonces, deben saber ese ejercicio. Deben tener a mano la calculadora y la tabla periódica. Sin tabla periódica tú no haces nada. Y obviamente está de más decir conocer las fórmulas químicas de la sustancia en estudio. Por ejemplo, este caso hicimos con la glucosa y con el etanol. Pero en los ejercicios que les voy a dejar, ahí va a salir sacarosa, fructosa, lactosa, diferentes carbohidratos que forman soluciones coligativas. ¿Estamos ahí, chicos? Bueno, entonces nos vemos, seguimos viendo. Se cuidan y próximo martes a la misma hora y ese mismo canal. Oye, si el comunicado de la universidad, si saben que ya vamos a la presencialidad, obviamente nos miraríamos en la universidad a las 9 de la mañana. Si volvemos a la presencialidad, eso está en función del comunicado que va a sacar mañana el rector. Si dicen presencial, pues ya saben que a las 9 de la mañana ya. Y si es virtual, 9 de la mañana en nuestras casitas. Dale pues, chicos. Lo dejo. Se cuidan y no anden en las calles de locos. ¿Oyeron? Dale pues. Bye. Adiós, profe. Adiós, adiós. Te cuido. Adiós, profe. Adiós.